love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely. Vamos a compartir una serie de problemas que están pensados desde el ajedrez escolar, que tienen una serie de desafíos que se van concatenando uno tras otro. La idea que habíamos hablado con Alejo era esto, justo después, ahora, este es el primer problema de presentación, porque el protagonista de este problema se va a despedir en el último problema del día. Esta fue una idea del gran maestro Diego Sumic, para otra presentación que hicimos y que también estuvo el amigo Ernie Vogel. Bien, les comentaba que a veces cuando uno trabaja en la escuela necesita de alguna manera algún contenido que pueda ser accesible a todos, pero si está trabajando con el tablero mural, y no ya que tenemos acá, algún problema que no necesite, que una vez que se resolvió, tener que estar armando la posición nuevamente, porque si no, como profe, hasta que me doy vuelta y armo otra nueva posición, se ha generado un caos importante en la clase, y por eso muchos de los problemas de fantasía que armo tienen que ver con esta necesidad también, la posibilidad de que surja un problema tras otro. Y esta es la historia de... A veces contamos una pequeña historia, pero simplemente como para dar un poquito más de miga contexto del problema, pero esta es la historia del rey y de su amigo, el caballero Pegasus. ¿Eh? El rey estaba ahí, pobre, en la casilla H7, y de repente empieza a mirar que le iba a pasar mal si se quedaba en H7, porque se da cuenta, el rey jugaba muy bien, había dado muchos mates, pero también había recibido muchos otros mates, se da cuenta que si era el turno de las negras, de las blancas, le iban a dar mate en una. Y acá yo podría preguntar con qué jugada le iban a dar mate en una, y va a surgir que con G por H8, torre, o dama le da mate en una. ¿Sí? Defendida, capturamos, coronamos, defiende la dama, jaque mate. Bien, estamos ahí. El rey estaba en el medio de una pesadilla, en realidad, porque ve que le van a dar mate, y no quiere salir, y no se le ocurre mejor idea que agarrar al caballo que tenía en H8, lo trae a H7, y se sube arriba de su caballito. Y empieza a decirle que se mueva. Caballo, no te muevas, volá, sé Pegasus ahora. Y le da el poder de Pegasus. Entonces el rey con el caballo Pegasus empieza a recorrer todo el tablero. Y aquí, antes de ir al problema en sí, vamos a imaginarnos que somos el rey en Pegasus. Subidos a Pegasus vamos a ir, si estamos en H7 vamos a ir a G5. ¿Sí? Tenemos que ir a cuadros donde no nos coman, podemos ir a F7, podemos ir a D8, podemos ir a D8, podemos ir a B7, podemos ir a A5. Bien. Estas son todas las casillas que el rey con su caballo volador Pegasus, podría escaparse del mate. Pero vamos a ver qué pasaría en cada cuadro si el rey utiliza Pegasus. ¿Les parece? Bien, vamos a ver. Está en H7, se monta Pegasus, va a la siguiente casilla. ¡Eh! ¿Qué pasó? Bien, estamos en G5. De H7 fue a G5. Y acá hay un mate en una. Hay un mate en una que pueden dar las blancas. Hay muchos jaques, pero uno solo es mate. Muy bien por ahí que veo que Ernie me hace así con la cabeza, lo está mirando, el único mate en una que hay acá con blancas es dama de 5 mate. ¿Sí? Y acá podríamos preguntar por qué no es dama F4 mate o dama G4 mate, que ustedes se darán cuenta por qué no es. Pero bueno, cuando está arriba de Pegasus, el rey se da cuenta que le dan mate y dice, sacame de acá Pegasus, y se va al siguiente casillero. Y en F7 el rey mira, ve que ninguna pieza está cerca, y si viene la reina F6 se la como, si viene la reina F4 se la como con el caballo, parece que está tranquilo, pero Pegasus por suerte, juega mejor Pegasus que el rey, está volando sobre el casillero y no se llega a apoyar, porque se da cuenta que si el rey se pone en F7, le da el mate. ¿Con qué jugada le da el mate? Bien, mi amigo Leo Drasler ahí, que sabe este problema, lo habrá visto más de una vez, da mate con G, pide caballo y mate. ¿Sí? Pero el rey dice, bueno, acá no nos quedamos Pegasus, sacame de acá Pegasus y busca otra casilla. Y se va de 8. Y dice, bueno, acá estoy tranquilo, no me pueden coronar, pero ¿qué pasa si se va ahí? Y ahí se da cuenta que
torres y ocho es mate, ¿sí? Defendido por el caballo. En cada casilla recordemos que hay un solo escape. Vamos a otro lugar. Y se va entonces a B7. Y en B7 mira el rey y dice, bajame, bajame, bajame. No, no, el caballo sigue mirando, pero bajame, bajame. Y el rey no, no. Y el caballo, por suerte, el caballo no lo posa, porque rey apoyado, rey dejado, porque se da cuenta el caballo, porque el caballo desde arriba miraba todo el tablero, se da cuenta que se mueve una pieza, pero le da jaque otra, le da un jaque a la descubierta. Porque en realidad, el Alfonso que está acá, está mirando con rayos X al rey. Y si es el turno de las blancas, este tal vez sea el mate más difícil. Este es un bonito mate. ¿Sí? Jaque mate a la descubierta. Pero entonces el rey, estando ahí, sigue desesperado con Pegaso, vamos a otro lado, vamos a otro lado. Y Pegaso le dice, bueno, vayamos a otro lado. Y, epa, se va a 5. Y en la 5 tampoco llega a apoyar porque se da cuenta que si va a 5, alfil B4 es mate. Entonces, sacame de acá. Ya el rey estaba cansado de tanto volar y vuelven a B3. Y en B3 parece que está tranquilo, no se llega a apoyar porque también se da cuenta que si va a B3, torre B4 es mate. Y por último, el rey ya estaba, que no daba más, estaba agotadísimo ya. Y buscan otra casita más que sabemos, porque ya vimos el recorrido premio, que es A8, A1, digo. Y en A1, por suerte no se apoyó en A1, la torre le daría el viejo y conocido mate de los árabes, que es el mate más antiguo que hay en el ajedrez, porque varias piezas cambiaron su forma de mover, menos la torre y el caballo, que siempre se movieron igual. Entonces, si se va a la casilla A1, recibe torre A2 mate. Recordemos entonces que en cada casilla que va, acá estábamos en el lugar de inicio, ¿sí? Y el rey, después de ese sueño, estaba más dormido que antes, estaba más cansado que antes, y de repente, cuando ya el rey, la pesadilla iba a ser realidad, pues ya le iban a dar mate, de repente lo empiezan a zamarrear al rey. Su majestad, le dicen. ¿Qué pasa? ¿Me van a dar mate? No, por favor, quiero seguir jugando. Es nuestro turno. ¡Ah! Es nuestro turno, dice el rey. Sí, es nuestro turno y nuestras tropas piden autorización, nuestra caballería pide autorización para dar jaque mate en dos movidas. Y acá yo les podría decir, este ya no es un problema tan escolar, pero es simple también, de qué manera juegan las negras y dan mate en dos movidas. Si alguien lo tiene, lo puede decir. Muy bien, Alessio, yo leo las mentes. Excelente, Alessio, Muy que vio el bien. mate. ¿Quién? ¿Cuál mate? ¿Cuál es? ¿Mate en dos? Le estoy Ahí están leyendo la diciendo cabeza. Yo caballo le leo a C1 y Alessio. caballo B3. Bien, excelente. Vamos a ver, caballo C1, hizo un También lo jaque dijo doble. Valentín Unjol, ¿eh? Muy bien, Valentín también. Y jaque doble, única rey de dos y caballo B3. Y ahí tenemos el mate de Pegasus, que me gusta mucho este problemilla porque tiene unos cuantos jaque mates en una para ir trabajando. Ya tenemos un poco de agua.